4:12 minutos. Margarita Cedeño finalmente subió a través de Twitter su planteamiento con relación a la plenaria del domingo próximo. Y este es su mensaje a los dominicanos. Adelante, don Jovita. Este próximo domingo 6 de octubre no puedes dejar pasar la gran oportunidad de decidir sobre tu presente y tu futuro. Yo voy a votar por quien trabaja y estudia sin descanso en procura de soluciones innovadoras a los problemas y a los desafíos que tiene el pueblo dominicano. Votaré por un hombre noble y justo, que ha demostrado su capacidad para mantener el país en progreso continuo y que ha jurado izar la bandera de la dignidad en el ejercicio de la política. El 6 de octubre votaré por él, por mi esposo, por el presidente de mi partido, y junto a él seguiré trabajando para que todo el pueblo dominicano tenga más oportunidades, para que hombres y mujeres por igual puedan vivir con dignidad y con bienestar, que los jóvenes puedan emprender y desarrollar su capacidad innovadora y que puedan construir un mejor futuro para su familia. Dominicanos y dominicanas, no importa que no seas miembro del PLD, este próximo domingo no se pueden ausentar de lo que será una inmensa manifestación democrática. Tu voto define el futuro de nuestro país. Vota en las primarias abiertas del PLD por la familia, por tu provincia, por el país. Vota para que juntos sigamos trabajando por la inclusión social y el progreso. Este domingo, hasta las 4 de la tarde, ve. Te pido, vota 3, vota por Leonel. Mensaje de Margarita Cedeño por un hombre noble, justo. Y su esposo. Sí, su esposo. Yo sé de paso. Gobierno con inclusión. Pero viste la foto que los muchachos se dieron cuenta. Uh-huh. Al lado de ponlo. En cada Lea, extremo. En cada, está la foto que lo, aquí Lea y los muchachos se dieron cuenta. Está Danilo, ella y Leonel. Vamos a verlo, a ver si se puede ver en el video. Y después está Leonel, la hija de ellos, y Margarita. O sea, ella tiene esa foto, en una está hasta con Danilo. Ese es su despacho, parece ser, de la vicepresidencia. Bueno, como yo nunca, como yo nunca he ido. Un lugar preferente. Se puede ver de nuevo. Ahora, ponlo para que se vea un momentico. La doctora Cedeño de Fernández, una mujer que ha creado su capacidad. Mírala ahí la foto, perdón, Pedro. Sí, 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 claro. Mírala, Danilo, ella y Leonel. A donde está la sí, sí, la, donde ella está más su presidente. Sí. Su esposo y su presidente. Y después la otra, su familia. Mira, digo yo que Margarita hay que sacarle su comida aparte. Señor. Miren qué mensaje tan elegante. Un mensaje donde ella motiva el por qué ella va a votar por su esposo Leonel Fernández, además de las condiciones de que es su esposo y padre de sus hijas. Todo el mundo esperaba un discurso, una locución, gente atrás, aplauso. No, fue algo sencillo, pero algo tan sencillo que no sé si ustedes comparten la misma idea. Quizás sí, quizás no, pero llega. El mensaje penetra porque es que con la dulzura de la doctora Margarita Cedeño de Fernández, ese apoyo es muy convincente. Y yo te puedo asegurar que mucha gente del sector femenino que estaba indeciso o se cambió de idea tan pronto lo vea o comienza a pensar. Yo lo que creo es que Leonel debió haberla apoyado a ella y no lo contrario. Porque la que tenía siempre los votos era Margarita. Eso se llama discriminación femenina. Uh-huh. Usted lo que le ha sucedido. Usted dijo que sí, histórico no existe, doña Consuelo. Usted sí, me enseñó eso. Exacto. Pero la que tenía los votos y ha tenido los votos siempre es Margarita. Vamos a la calle, Mauri. Bueno, no tiene estructura. Mira, a Bernie Sanders se retiró de la campaña. Bernie Sanders en Estados Unidos, porque un bloqueo de las arterias, dos stents, tuvieron que operarlo. Quiere decir que hay un demócrata menos y el más radical de todos, el señor Bernie Sanders. Vamos con los teléfonos. Comunícate 809-540-106.